Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Slot Pixels y Books. Hoy traemos un nuevo coche de la colección de rallies míticos. Aquí tenéis el Ford Fiesta, este modelo lo vamos a analizar, lo vamos a ver, vamos a darle un repaso, contaremos parte de su historia y luego lo pondremos en pista para ver qué tal va. Así que nada, venga, vamos a empezar con ello. Esto es Slot Pixels y Books, comenzamos. Bueno, pues aquí tenemos este simpático Ford Fiesta. Acordaos ya que en el rally, en la colección de rallies míticos, de rallies de España, ya analizamos este modelo. Y bueno, y lo cierto es que nos pareció un coche bastante peculiar. Lo primero que nos pareció peculiar, como estáis viendo, fue el tema del chasis que estaba hecho como en inclinación. Y bueno, y luego la verdad es que no iba muy mal en pista, tampoco es que fuese muy bien, no era una maravilla en pista, pero bueno, fue un coche que nos pareció algo, pues eso, algo curioso. Yo nunca había visto un coche con este tipo de chasis. Y bueno, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a abrirlo. Bueno, vamos a ver un poco la decoración para que veáis. Aquí tenemos, bueno, la publicidad de Bank Union, los nombres, no sé si se llegan a ver, de los pilotos. Ahí está, Servià y Brusteniga, ahí está la bandera de España y de Cataluña. Y bueno, el Motorcraft, el rally de Costa Brava del 1981. Y bueno, pues ya como estáis viendo, este coche, la verdad es que este modelo, aquí vienen dos pilotos, uno se habrá ido de vacaciones porque el copiloto no está, pero bueno, este modelo es bastante fiel al modelo original. Y bueno, es muy bonito, es muy bastante chulo y está bastante bien conservado. Así que bueno, como estáis viendo, toda la publicidad, todo, bueno, todos los detalles. A mí es un coche que me gusta bastante. Lo que pasa es que bueno, luego tampoco es que sea un modelo muy, muy rápido. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que esconde dentro de él. Solamente lleva un tornillo. Aquí lo quitamos. Y le vamos a abrir así. Bueno, aquí como veis, este modelo no trae luces. Aquí lo tenemos. No sé si se le podrían incorporar. Sí, puede que se le pudieran incorporar, pero bueno, no las trae. Aquí tenemos el motor, antes de nada, RX4. Similar al que vimos la semana pasada del Porsche, las especificaciones, ahí tenéis las especificaciones. Y bueno, este tiene, aquí tenéis, bueno, pues como estáis viendo, la salida del motor con una especie de enganche rápido, vamos, eso es un pin, ahí lo tenéis, y va hacia la guía, que la guía, bueno, pues va un poquillo dura, tendremos que engrasarla para que no nos pase lo mismo que nos pasó con el Porsche. Y luego, pues tracción trasera, que como estáis viendo, pues es un coche de rally, pero también trae tracción trasera. Una cosa curiosa, este número de serie, SB03028, no sé qué será. Y bueno, luego lo clásico, la marca Scalextric, y el modelo Ford Fiesta, pues era 1600, pero bueno, en este modelo se representa como Ford Fiesta secas en esta colección. Y luego poco más, el motor, lo que os he dicho, el RX4, aquí si os fijáis, lo he dicho, la bancada es la clásica esta que montan algunos modelos, que lleva aquí como una especie de bancada, a ver si lo enfoco bien, aquí veis que va sobre unos conectores rápidos, que no quiero moverlos mucho porque ya sabéis que estos modelos tienen bastante tiempo y los conectores puede que no, pues eso, que los forcemos y acaben un poco deteriorándose o partiéndose, así que no le vamos a forzar. Le vamos a montar sobre el banco de rodaje, sobre nuestro banco de rodaje, vamos a ver qué tal va, y una vez le pongamos a rodar, pues haremos lo de siempre, lo que hemos hecho en esta nueva sección, esta segunda edición, por así decirlo, podemos decirlo. Aquí tenemos nuestro banco de rodaje, lo vamos a colocar aquí. Vamos a ver, le ponemos aquí, perfecto. Ahí está nuestro coche, le vamos a meter tensión. Vamos allá. Vale, en ese sentido me parece que va a girar al revés. Vamos allá. Bueno, tengo que levantarme un poquito porque este coche, al ser más bajo de lo normal, pues pega con la parte trasera. Ahí lo tenemos, 11,79, 0,33. Es un poco alto el voltaje de este modelo. Es un poco alto, pero bueno, ahí lo tenemos. Y lo que os digo, este es un poco más largo, tiene las guías un poco más cortas de lo normal y... Vamos a ver.
Me tengo que agarrar porque al final se me va para adelante. Pero bueno, ahí lo tenéis. 11,79, 0,34. El motor suena un poco... No suena, ¿no? Pero bueno. Este motor tocará engrasarlo porque ya veis que va bastante duro. Así que lo que haremos es, mientras, bueno, antes de probarlo, lo pasaremos por nuestro banco de rodaje, lo rodaremos un poquito, lo engrasaremos, lo lubricaremos y lo pondremos en pista para ver qué tal. Antes de eso, lo dicho, vamos a pasar a nuestra sección de historia y vamos a hablar sobre este modelo, lo que fue, lo que representó este coche y, bueno, y la historia que tuvo en el mundo de los rallies. Así que nada, venga, pasamos a un poquito de historia, ya vamos a pista y luego volvemos para nuestras impresiones. Venga, vamos allá. Con Salvador Servià a los mandos del coche, el Ford Fiesta se estrenaba en el año 1981 en el mítico rally de Costa Brava, donde el piloto español participaba junto a Alex Brustenga en un rally en el que finalmente el Fiat 131 Abarth de Budafieri se hacía con el triunfo. La andadura de este coche en dicho rally finalmente acabó con un abandono, principalmente por la mala fortuna y algunos fallos mecánicos que hicieron que el piloto español tuviera que abandonar a mitad de la competición. No obstante, la marca Ford consiguió, con su otro modelo Fiesta, colocarse en un más que digno tercer lugar. Un modelo que estaba pilotado por Juan Ignacio Canela. Ya le hemos dado las vueltas a aquí nuestro Ford Fiesta y lo cierto es que bueno, pues este coche, pues que pilotado por Brustenga y por bueno, por Brustenga y por Servià, pues lo cierto es que va muy bien. A mí me, no sé si os acordaréis del que probamos la otra vez en la colección de Rally de España. Bueno, pues este va mejor, el motor va mucho, iba mucho más suave y nos ha funcionado bastante bien. En tiempos tampoco ha sido un récord. El RX4, el motor que lleva este coche, que de 14.800 revoluciones, como el que vimos la semana pasada, el Porsche, bueno, pues el tiempo estaba en 8.93, ahí lo tenéis. Bueno, no es un coche que sea muy, muy rápido y sí que es cierto que, bueno, que como habéis visto también en el vídeo, en las curvas, pues hace un poco lo que llamamos la croqueta, o sea, el coche vuelcas y las tomas muy, muy rápido. Es un coche que tiene el punto, es muy alto y entonces es lo más normal que ocurra. Por lo demás, me ha gustado mucho. Es un coche muy bonito, un diseño muy bonito, una decoración muy, muy chula y bueno, es uno de los coches más mejor decorados y más vistosos de esta colección. Así que bueno, personalmente es uno de los modelos que en esta colección que estamos analizando ahora, pues a mí me ha gustado más. Y nada más, entonces esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este segundo retroanálisis, por así decirlo, de esta colección de rallies míticos. Yo, como siempre, os espero la semana que viene y nada, y lo de siempre. Cuidaos mucho, sed buenos,
Y nada, nos vemos pronto. Hasta la semana que viene. Hasta pronto.